Muy buenas, muchachos, muchachas, muchaches, para todos, ¿eh? No describir a nadie, ¿cómo están? Y ya, voy a hacer la continuación de el tutorial de los ingredientes porque me pidieron que hiciera, o sea, que dijera más que nada dónde se consiguen otros materiales, aparte de la Moonstone. Ya. Bueno, si alguien lo leyera, se daría cuenta que... Ah, la... que me parece que esto está... Error de grabación. No, que es esto, que era... Ya tengo un problema, tengo un poquito. Ya se lo voy a editar, espero. Bueno, como iba diciendo, me dijeron que... O sea, querían saber dónde conseguir otros materiales que son ya para nobleza. Yo quería hacer las quests por parte, o sea, primero su clase, primero el tema de Bayun, después de todo eso, y después la nobleza. Sin embargo, esta quest de los ingredientes es parte de la quest para hacer su clase y para ser noble, porque necesita ingredientes. Entonces, técnicamente sigue siendo la misma quest, así que voy a ir a más que nada mostrarles dónde conseguir la Demon Blood, o sea, sangre de demonio. La Demon Root, si no me equivoco, la raíz de demonio. Y sulfuro, si no me equivoco. ¿Y eso para qué? Es para el aceite del infierno, más conocido como Hellfire Oil, ¿ya? Que si no me equivoco me aparece acá. A ver, vamos a ver. Aquí... Super of Regiments, preparación y... ahí está, mira. Ahí, sí, ¿eh? Arriba de Nightmare Oil sale Hellfire Oil, ¿ya? Porque como digo, esta quest es para todos los ingredientes. Entonces, técnicamente ustedes con esta quest pueden sacar cualquier ingrediente que salga de esa lista, ¿ya? Ahora la quest normalmente ustedes lo que le dan son recompensas, por ejemplo, de equipo, de receta para hacer equipo. Pero eso sería un servidor normal, cosa que este no es. Porque este es un servidor modificado, ¿ya? Así que lo que ustedes necesitan conseguir solamente son los ingredientes para tener la subclase o la nobleza. Así que, ya, basta de cháchara. Voy a Toy, ¿ya? O sea, o Tower of Insolence, ¿ya? Ven acá, Toy 1, 2, 3, ya. Bueno, la Demon Blood sale con cierto monstruo, que se lo voy a mostrar ahora. Y pueden ir directamente al piso 5, ¿ya? Entonces esto es muy fácil porque este monstruo, que lo voy a ver acá, siempre, bueno, no siempre, la mayoría de las veces da Demon Blood, pero por 3. O sea, cada vez que ustedes lo maten tienen una chance de que le den 3 Demon Blood, ¿ya? O en su defecto le van a dar una Moonstone, si no me equivoco. Así que vamos a ver, ¿ya? Ya, pasamos por aquí. Ah, bueno, también para esta, hay alguien jugando, hola. Bueno, para esta quest también vengan con su profesión, clase preferida, da lo mismo, no necesitan nada especial. Yo estaba de titán, estaba farmeando platita, así que vine de titán. Bueno, y estos monos son azul oscuro, como decía yo en el primer video. Cuando son azul oscuro, no le dan experiencia, puede que no le den plata, pero si es un ítem de quest, se lo van a dar igual. Ay, qué duro este mono. Estos son por 4. Yeah. Bueno, ese me acaba de dar una urna que es de otra quest y que al momento de hacer este video me da la impresión de que esa quest no vale la pena, así que más rato lo voy a sacar. Yeah. Bueno, llegamos. Este es el bicho, el Jalate Guardia. A ver si le puedo poner un flechazo. ¡Shum! Yeah. El Jalate Guardia. Yo también quedé sin spa. El Jalate Guardian es el que da la Demon Blood. Pero voy a matar a otro por mientras. Voy a matar al Commander. Ya, los Commanders son digamos, los huesudos. Ya, los que tienen esa espada como de la Guerra de la Galaxia de dos filos. Ya. El otro es... no me acuerdo el nombre. Ah, el Inspector, este rojo gigante que tampoco bota nada, así que da lo mismo. Pero todos son agresivos y que le van a pegar. Y hay un monstruo similar al Jalate Guardian, que es el Moon, algo así.
Mago de Mu, algo así que está por ahí. Bueno. Pero como digo, me acaba de matar al otro. Ya. Y no me dio nada, ¿cierto? Y no me dio nada. Bueno, vamos a matar al otro. Paciencia. Ya, por acá. Acá hay un jalate guardia. Este me debería dar. Ah, y son resistencia. Ahí por lo que estoy viendo, resistencia físico. Sí. Entonces por eso me lo pegó un carajo. Vengan de mago mejor, ya. Olviden de lo que dije recién, vengan de mago, más fácil. Ya. Y se muere. Y dame algo, por favor. No me hagas quedar mal. Maldito sea. Bueno, mato otro. Me da flechazo y no lo voy a matar. Brazo. Ya, ahí salió. Bueno, justo le estoy pegando esto, pero ya salió. Para que me crean, si yo sé lo que hago. Ya, miren, ven. Demon Blood. Ya, y eso me la dio el jalate guardia. El rojo. Ya. Miren, ahí está lo que decía. Ese. ¿Qué dice? Ah, Moon Wizard. Ya, ese se parece, es un poco más grande. Pero pelea con tres. Tiene como su subordinado, ¿ya? Ese no da nada, así que aunque se parezca, no lo maten. Maten solamente al que está allá. Guardia, eso. Jalate guardia, me acuerdo. Bueno, déjenme tranquilo. Miren ahí, bueno, voy a tener que matar a todos. Y de ahí les muestro. Al 18. Bueno, alguien me estuneó. Ah, parece que los comandos. Ojo con el stun, porque me va a multar. En mi caso, yo igual lo engacho. Pero bueno, ese es uno. Entonces, saliendo de acá, y si es que el otro me bota lo mismo, para que quede mejor. Pero yo creo que igual ya se entiende la idea. Toy, piso 5. Y el jalate guardian, que está allá. Bota el Demon Blue. Solamente él. ¿Ya? Entonces tienen que venir a matar solamente a ese bicho. Si vienen de mago, por ejemplo, pueden. Estos los pueden rutear, o sea, pegarlo al piso. O lo pueden dormir y qué sé yo, para que no lo moleste tanto. Como yo soy guerrero, tengo que bancarme todo nomás. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, bueno, apareció otro. Mire, mire qué simpático este. ¿Cómo estás? Ya. Morite. Muere. No, me robaron el otro. La puta madre. Por lo visto hay harta gente vivía acá. Ya, dámelo por favor. Ya, listo, quedó grabado, todo bien. Ahí está, ¿ven? 3 Demon Blood. O sea, ustedes matan aproximadamente 30 bichos. 90. Ya, pónganle 39 bichos, más o menos. Ya, eso aseguran con más de 100 Demon Blood, ¿ya? Ya, pero esa es una. Es un ingrediente de los que necesito. O también va a seguir, ¿cierto? Con la Demon Blood necesitan aparte la Lava Stone también, si no me equivoco. ¿Ya? Bueno, pero la Lava Stone, como vimos en el tutorial pasado, se lo pueden dar mientras ustedes farmean las Moonstone. ¿Ya? Así que no se compliquen. Yo les puedo asegurar que si sacan 100 Moonstone, van a sacar más de 100 de Lava Stone, catalizador, mercurio, todo eso. O sea, no catalizador, catalizador y mercurio. Me refiero a, por ejemplo, esto. ¿Cómo se llama esto? Eso, Volcanic Ash. ¿Ya? Eso también les sirve. Ya. Pero les quiero mostrar, ya que estoy acá en Toy. Déjenme tranquilo, maldita sea. Ya. El otro ingrediente es. Son dos. Que también les quería mostrar. ¿Ya? Como digo, miel. La Lava Stone igual les sirve. ¿Ya? Porque primero, para hacer el Hellfire Oil, necesitan esencia de demonio. Que es la sangre que saqué recién. Y a la vez, esencia de fuego. Para eso son las Lava Stone. ¿Ya?
Después puedes que le ponga un dibujito o algo así. Oh, puta, me equivoqué. Rayos. Bueno, yo creo que esto lo voy a adelantar porque yo creo que a nadie le interesa ver cómo yo mato mono. Cómo pierdo el tiempo. Así que puede que esto lo adelante. Así que lo veo más ratito. Una hora después. Ya, hola de nuevo. Mientras estaba grabando me di cuenta que pueden salir del piso 5 sacando todas las Demon Blood que están acá. Ya. Se pueden tirar un Zoe, vuelven a la ciudad y el piso máximo que pueden ir es el Toy 7. Así que les voy a mostrar el recorrido desde Toy 7 hasta Toy 11. ¿Ya? Porque hay gente que se pierde en esta torre y se entiende por qué es gigante. Pero más probable que lo vaya a adelantar, así que nos vemos más rato. Ya, llegamos. Piso 11. Si se pueden dar cuenta, en la parte me equivoqué porque ahora me di cuenta que casi siempre la torre es a la derecha, ¿eh? Pero no siempre, así que bueno. Bueno, voy a tener que matar a estos bichos un rato, así que ahí les sigo diciendo. ¡Apúrate! Ah, otra aclaración. Muérete. Ya, los ángeles tienen dos vidas, por si acaso. ¿Cómo sé eso? Porque, bueno, acaba de pasar. Y cuando yo lo mato no me da experiencia la primera vez. Entonces no lo maté, entre comillas. Hay que matarlo, no. Okay. Sí, mejor vengan como magos. Definitivamente. Es lo que demora en matar a un bicho. Muérete. Ya, chao. Chao. Ya, entonces, llegando al piso 11, donde los que están haciendo la quest de su clase saben que en esa puerta de ahí, la puerta número 2, está Golconda, cuando está, porque en este momento no lo veo, ¿ya? Bueno, el que no sabía, Golconda está acá, ¿ya? Acuérdense de bajar la aplicación esa de los Raid Boss, que es propia de este server, ¿ya? Bueno, llegamos acá y tenemos que matar a los chamanes. En este caso, Platinum War Chaman. Y espero que me lo dé el tiro, cosa de que no se largue mal el video. Ven para acá. Ven para acá. Piu. Puta, me llega un ángel. ¿Qué? No quiero ángeles. Ya. Entonces. Y bueno, me demoro en matarlo, una porque esta espada no está encantada y la otra porque son por 5, o sea, tienen 5 veces el HP normalmente, así que me voy a demorar. Ahí murió uno. Ya, me lo dio el tiro, muy bien. Pero falta esto, y falta ángel, así que bueno. Bueno, ¿qué pasa? Acá similar a lo que pasa en Blazing Swamp, ustedes van a ganar, en vez de una bolsita con ingredientes, van a ganar una caja.
rellenan el Reginan Box Editor. Dejamos, guarda que mato. Bien, me dieron dos, ya, bien. Dice, ahora se fijan acá, ven, Reginan Box. O mejor dicho, Regen Box, algo así. Bueno, una caja pequeña que contiene ingredientes de alquimia. Similar a la bolsita de Blazes. Ya, ustedes me entienden. Entonces, vamos a tratar a este ángel que tiene dos vidas. Muerte, muerte. Ya. Déjame explicar el tutorial, ¿por qué no me dejas tranquilo? Tengo hambre, no he comido. Ya. Bueno, mientras se muere, ¿cierto? Se muere, ¿cierto? Ya. Bueno, se murió. Ya, listo. Entonces, de esta caja me salió un carajo, ya. Me he olvidado de este. El Infernium Ore. A ese me estoy 90% seguro que no sirve para nada. ¿Ya? Así que. Ay, no puede ser. Bueno. Me dio dos Infernium Ore. Yo quería terminar la obra. Bueno. Miren, de aquí que me den una. De aquí que me den ingredientes, voy a estar media hora más. Así que yo creo que lo voy a bajar hasta acá. Pero bueno, eso es lo importante. Tienen que venir a Toy 11. El mapa siempre se va a ver igual. Ahí. Lo importante es matar solamente chamanes. Miren, si se fijan, acá hay un guardián. ¿Dice? No. Ah, no, dice. Amon Captain of the Guard. Ya, bueno. Pobre ángel. Ah, Amon. Ya, bueno, ese ángel viene con esos dos escoltos. Esa Arita y ese lobo. Los ángeles no sirven para nada. Los ángeles están acá tampoco. Y si no me equivoco, ese Platinum Guardian Chief tampoco. El que importa es el chamán. Y bueno, y también, lamentablemente, bueno, por una parte, es difícil que le boten el ítem que necesitan, pero a la vez son muy pocos lo que necesitan. Entonces, bueno, una cosa por otra. No se lo van a botar nunca, pero necesitan, por ejemplo, de la Blood Root, necesitan solamente 10. Y del sulfuro me parece que igual muy poca cantidad, así que eso es lo único bueno, ya. Porque caminar hasta acá se pueden dar cuenta que es muy lento. Pero es cosa de costumbre, lo que es juez de sus clases y de nobleza es solamente venir a todo y ponerse todo y hoy. Después se van a aburrir de todo. Pero bueno, insisto, vale la pena. Así que no se rindan, ¿ya? Como se puedan cuenta, no me dio ni un carajo el chamán, pero bueno. Yo creo que voy a hacer un corte acá. Pero como les digo, ya saben cómo llegar. ¿Ya? Pura paciencia nuevamente. Ojalá no los maten, porque yo igual vine para acá a conseguir cajas y igual me mataron. Así que, bueno, paciencia. Y si se me queda algo más, me parece que no. Espero poner alguna foto o algo, música, no sé, porque. Ahí voy a ver. Pero sí, yo creo que voy a poner de portada un tono. Yo creo que esto lo voy a cortar. Bueno, ya, que estén bien. Adiós. Cuídense.